They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Ich bin aus Deutschland, aber ich habe viele spanische Freunde hier und auch in Spanien und denke viel jetzt an sie in der Zeit. Es ist ziemlich kompliziert, die Situation ist schwierig und deswegen will ich die Solidarität mit den spanischen Jugendlichen zeigen. ¿Cómo se ha conformado esta reunión? Vamos, esto ha sido súper espontáneo. Esto se ha formado hoy gracias a los medios sociales, que se organizó de forma muy espontánea a través de un evento que se creó. Decidimos más o menos cuáles eran las directrices de nuestro movimiento, totalmente adscrito a Democracia Real ya, y empezamos a organizarnos, demostrar a España que el efecto de los indignados se ha expandido. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Es un orgullo que estemos todos aquí porque queremos cambiar algo. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo soy de las personas que creen en la gente. Que cada vez que entra alguien en la política es para llevarse algo. Creemos que vivimos en una democracia, pero es mentira, es que sigue siendo una dictadura. La élite bancaria, que hay que hablar de ella, son los que están detrás y al final son los que toman las decisiones. Force to make you do. No hay ninguna ética en la política. Pero el problema que tenemos hoy en día es que no puedo creer en nadie, porque todos son los mentirosos. What the deciders have decided you must do. ¿A quién podemos votar si no tenemos realmente claro si alguno dice algo de verdad? Que alguien haga algo. Le duelen las noticias que salen de España, que parece que solo es corrupción. Bien, ahí está. Europa es corrupción. Este movimiento maravilloso que ha nacido en la Puerta del Sol de Madrid se terminará extendiendo por Europa. No lo dudes. No lo dudes. Estamos hartos, estamos cansados, estamos muy quemados. Esto porque los medios se están encargando de ocultar la verdad. Nos tachan de antisistema, nos tachan de revolucionarios, nos tachan de querer romper las normas. No queremos romper las normas, queremos unas normas que de verdad nos escuchen. Se hablan de un cambio más profundo del que estáis hablando ahora vosotros, es decir, de pasar a la democracia más directa, de la democracia representativa a la participativa. Que estamos cansados de toda esa clase de privilegios que tienen los políticos simplemente por el ser hecho de que sean políticos. Estamos muy cansados de tener que pagar rentas vitalicias a presidentes que ya no son presidentes. Eins, die Abschaffung der Privilegien der politischen Klasse, Amt auf Lebenszeit, Fernbleiben von der Arbeit, Steuererleichterung sowie Unverjährbarkeit des Korruptionsvergehens. No podemos permitir el gran ratio que hay de contratos de corta temporada y el precio que tienen nuestras horas y sobre todo tipo de contratos basura que se nos ofrecen, sobre todo a los jóvenes. Contratos basura. Nicht um befristete Verträge, die als schlecht bezahlt angesehen werden. Und der Schattenwirtschaft. Una mejora en la eficiencia de las administraciones públicas de nuestro país. Tenemos que quitarnos costes que no son productivos y mejorar ese sistema. Nos está saliendo muy caro. Die Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung, die Abschaffung von unnützen Kosten sowie die Unterstützung der öffentlichen und ökologischen Verkehrsmittel. La de
revolución por parte de los bancos del capital que se les ha estado inyectando desde las arcas públicas. Hier, die Rückerstattung der ganzen Kapitaleinlage in die Staatskasse durch die Banken und das Verbot der Bankenrettung. Demasiado gasto militar. Die Militärkosteneinsparung. Punkt. La división real de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Die Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. En relación a la reforma de la ley electoral, el voto de todos los españoles tiene que valer lo mismo independientemente del sitio donde residan. 9. Die Abschaffung des Leisinde, spanisches Gesetz für die Einführung von Reform des Urheberrechts und der Internetüberwachung. Abolición total de la ley Sinde. Und 10. Die Einführung von Referenda für wichtige Fragen für die Gesellschaft. Das letzte Mal wurde Spanien in die OTAN, in die NATO. Das ist einfach zu weit weg. Y el último punto, básico para nosotros, pues qué menos que si tengo algo que decidir, que va a ser decisivo en mi vida, que me pregunten, ¿no? Pues un poquito de referéndum en España no estaría mal. Te puedo decir que han estado toda la vida diciéndonos al pueblo que no podemos cambiar nada, que el sistema ya está establecido. Es lo mismo que le decían al pueblo de Alemania Oriental, es lo mismo que le decían a los alemanes. Y fue el pueblo el que se levantó en los años 80, fue el pueblo en el que en el año 89 derribó el muro de Berlín. Ellos mismos decían, wir sind ein Volk. Es lo que decían en las manifestaciones de los lunes, en Leipzig, en Dresden. Es lo que nosotros decimos ahora, wir sind ein Volk, somos un pueblo. Somos nosotros los que vamos a cambiar el sistema. Democrático que realmente sea justo para todos y que nos represente. Y es por eso por lo que hay que luchar. Bueno, pues nada, pues esta convocatoria está siendo un éxito. Hay varias marchas que vienen de diferentes puntos de Madrid. Vamos a concluir todos en Cibeles. Y esto se está realizando ahora mismo en creo que 800 ciudades en todo el mundo. Bueno, pues es la primera vez, yo creo, que aparte de cuando lo de la guerra de Irak, que era un objetivo muy concreto, ahora se vuelve a dar esa confluencia, pero ya a nivel más masivo, si cabe, con un objetivo un poco más difuso quizás, también muy explícito, pero quizá más difuso, y es el cambio del sistema, ¿no? La democracia real, que la gente decida realmente, que no sean los poderes económicos los que mueven los hilos, sino que sean realmente las personas y que haya democracia. Y eso se está moviendo a nivel global ahora mismo, a esta misma hora, en 800 ciudades en todo el mundo. Es una sensación indescriptible, no tengo palabras, ¿sabes?, para decir. Porque eso es denunciable, o sea, si adelantan los últimos de la manifestación, tú lo puedes denunciar. ¿Vale? Entonces, si ellos ven que tú estás al loro, ya rápidamente se colocan porque saben que lo que están haciendo no es así.
mí qué es esto del poder rural. Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Es la movilización del 15M, sobre todo de la zona de la Vera, del Tietar, de la parte de Gredos, desde el principio hasta el final. Nos hemos juntado en varias asociaciones para intentar, pues, movilizarnos a nivel rural. Todos, ¿no? Que está haciendo un esfuerzo por trabajar y dar trabajo. Los empresarios que se están dejando ahí la vida en optimizar recursos para poder tener trabajo para todos. En este país hay mucho vago. Los buenos. En este país hay mucho vago y por eso estamos en crisis. Si se trabajase, no estaríamos en miedo nosotros. Nosotros también sufrimos, para llegar a la final. Es que es muy fácil salir a la calle y manifestarse. Mira eso, el cachondeo que llevan. Eso no es serio. Eso no es serio. En vez de estar trabajando. En vez de estar trabajando como nosotros. En chándal. En chándal. Esas son formas de vestirse. Es que necesitamos a la gente que pase por el aro. Para que podamos hacer las conexiones con las diferentes ciudades del mundo y de España.